El peor sismo de la historia en la Ciudad de México se recordó con un macro simulacro. ...7:19 de la mañana. Durante un minuto las sirenas se hicieron sonar. Así se conmemoró ayer el terremoto de 1985. A 22 años, los recuerdos volvieron para muchos. Ahí me tocó el terremoto. Perdimos muchos compañeros, muchos pacientes, muchos amigos. Pero la vida tiene que continuar. Y eso es un recuerdo que nunca, nunca se nos va a olvidar a los que lo vivimos. Para mí sí me pasó a fregar gacho. Sí, porque toda la familia se fue. Sí, pero pues ni modo, así es la vida. Me quiera que vaya uno. Los recuerdos no se borran. ¿Cuándo se van a borrar los recuerdos? Jamás. En Tlatelolco se ofició una misa en memoria de las víctimas. También en el llamado Día Nacional de la Prevención se realizó un macro simulacro en la Ciudad de México, en el que, según las autoridades, participaron casi 3 millones de personas. Sigan a su brigadista, por favor, avance, avance más rapidito. No corra, nada más, no corra. Avance, avance, avance. 1985 fue un parteaguas para la sociedad mexicana. Fue en medio de la tragedia donde se adoptó la palabra solidaridad y también inició el proceso de la cultura de la prevención y de la protección civil. Las tareas humanitarias destinadas a proteger la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias por su supervivencia antes, durante y después de un desastre. La desgracia trajo consigo la creación del SENAPRED, los comités de protección civil en todo el país, el Fondo Nacional de Desastres y la adopción del modelo de protección civil a nivel municipal, estatal y federal, pero no ha sido suficiente. Hay avances, sobre todo teóricos, dijéramos, y legales. Ya hay una ley de protección civil que antes no existía. Sin embargo, creo que en gran medida la protección civil sigue siendo para las autoridades sobre todo una especie de efeméride septembrina. En septiembre todo el mundo habla de protección civil, el resto del año está en el olvido. La realización de simulacros en escuelas, edificios públicos y privados, fábricas y oficinas se ha vuelto requisito indispensable por lo menos una vez al año, al igual que las constantes adecuaciones y cambios en las normas para la construcción de edificios e inmuebles. Pero el papel no debe ser solo de las autoridades, también de la población. Ya es tiempo que nos pongamos las pilas, y yo creo que todos, y participar en los simulacros, creo que es bien importante. Por ahí empezamos a participar como ciudadanos. Actualmente se trabaja en la conformación de atlas de riesgos para saber cuáles son las zonas más vulnerables ante un desastre y de esta forma estar preparados. José Ramón Salinas, Fuerza Informativa Azteca. Lo que verá, regresa.